Vamos a ir al norte, nos vamos a ir a la provincia de La Rioja. La Rioja no pudo pagar una deuda de 26 millones que tenía, incumplió ese pago. Está en línea Juan Luna, jefe de gabinete de La Rioja. Les bajó, por supuesto, todo, les bajó todo. Les bajó la coparticipación, les bajó la recaudación, les bajó todo. Juan Luna, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo va? Muy bien, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queríamos ver cómo está esta situación, cómo piensan renegociar, cuál es la voluntad de la provincia. No, mira, la voluntad siempre ha sido cumplir. Siempre ha sido cumplir, de hecho estaba planificado cumplir, pero bueno, las condiciones de estos últimos dos meses sobre las cuales se había hecho la planificación cambiaron sustancialmente y eso nos ha puesto en esta situación de aprietos que estamos ahora y que nos hace imposible cumplimiento al vencimiento que estaba previsto para estos últimos días. ¿Estos son bonos en dólares emitidos cuándo? Bonos en dólares emitidos en el año 2018. Bueno, que fueron reestructurados en el año 2020 y que desde el 2020 hasta la fecha se vinieron cumpliendo regularmente. ¿Cómo evolucionaron las finanzas de la provincia desde que asumió Milei? No, totalmente de manera desfavorable, de manera que la verdad nos hace muy, pero muy difícil sostener el funcionamiento de todo lo que es el aparato provincial y estatal, ¿no? Yo quiero aparato, hablo de salud pública, de educación, de seguridad, la masa salarial de empleados públicos. La verdad es que muy, pero muy difícil porque, a ver, sobre una baja de coparticipación que ya se había iniciado en el gobierno anterior, se ahondó ahora con este gobierno, por eso se le agrega un incumplimiento que la Nación está teniendo con la provincia de fondos que están establecidos en la Ley de Presupuesto Nacional del año 2000 para el año 2023, está reconducido, que ya suman 20 mil millones de pesos sin considerar actualizaciones, intereses por los atrasos, pero también se van en diciembre y en enero. La provincia, confiada de que la Nación no discontinuaría el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador Docente, los pagó con recursos propios a la espera de que la Nación los devuelva. Eso es también otro incumplimiento a la quita de los transportes. Si Nación le hubiese pagado todo lo que les debe, ustedes podrían haber cumplido con este bono perfectamente. Tal como estaba previsto. Okay. Tal como estaba previsto. Está por claro. Eso digo, no es nuestra intención, no ha sido nuestra intención nunca caer deliberadamente en una falta de pago por mera voluntad. En este caso no es una cuestión de voluntad, sino una cuestión de posibilidad. Clarísimo, Juan. Gracias. Queríamos un poco reafirmar esto para que la gente tenga en claro, porque hoy se habló bastante de eso, pero esto es una consecuencia de lo que está haciendo el presidente de la Nación con todas las provincias, ¿no? Esperemos que, reflexione, se pueda acordar y pueda entonces recuperar la recaudación y la coparticipación y todo La Rioja y pueda pagar el bono. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Juan Luna, jefe de gabinete de la provincia de La Rioja. Problemas en todo el país. Bueno.